Bueno, amigos, hemos llegado al parque temático Hacienda Nápoles. Bueno, amigos, aquí ya entramos a la... llegamos a la entradita donde me supongo yo que compra uno el tiquete para ingresar. Entonces ya vamos a ver cómo es la jugada, cómo es la vuelta en esta cosa. Para ingresar el vehículo cuesta ya 500. Ok, listo, gracias. Con gusto, que les vaya bien. Como ya nos dijo la muchacha, entonces para poder ingresar con la motocicleta tenemos que pagar 10.500 pesos. Nos toca parquearnos allá donde se ven las motocicletas para poder ir allá a comprar el tiquete, la manilla, el pase, como le llamen. Entonces vamos a parquearnos por acá y vamos a hacer eso. Hay cuatro tipos de pasaportes diferentes en la Hacienda Nápoles. Está el pasaporte salvaje, que cuesta 51 pesos. Ese es el recorrido interno del zoológico, incluyendo los dos museos, el Museo Memorial, el Museo Africano, Mamare Caligua, la sabana africana, el Mariposario. Está la Aventura de 68, que tiene una zona húmeda con dos atracciones, que es Octopus y Aquasauro, y el recorrido interno del zoológico. Está el Safari de 94, que tiene dos zonas húmedas con cinco atracciones. Son Cataratas Victoria, Río Salvaje y Cobras, más Octopus y Aquasauro, y el recorrido interno del zoológico. Está la Plus, que cuesta 133.500 por persona. Es el pasaporte que tenemos por el momento más completo. Ese incluye lo que es el nuevo mundo de Pangea, la nueva atracción, que son 5 toboganes extremos, más Cataratas Victoria, Río Salvaje, Aquasaurus y Octopus, y el recorrido interno del zoológico. Estamos listos, mira, ya tengo el brazalete para poder ingresar. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a poner la cámara acá en este soporte que ya le tengo adaptado, para que ustedes puedan vivir la experiencia al mismo tiempo que yo la estoy viviendo. Entonces pongo aquí la camarita, la atornillo y listo. Entonces ya podemos arrancar. Bueno, amigos, aquí vamos a ver el primer atractivo, que sería el avistamiento de los hipopótamos. Acá vemos una piscina para niños, pero por ese senderito vamos a llegar a donde está el lago para ver a los hipopótamos. Vamos a ver. Aquí ya encontramos el lago de los hipopótamos. Allá vemos que hay como una casita, como un miradorcito para uno ir a verlo, porque está haciendo mucho sol, entonces mejor ir allá a verlos. Más sin embargo, acá se alcanzan a ver algunos. Voy a hacerles un acercamiento. Ahí, esperamos a ver si más tarde se logran ver mejor. Amigos, acá ya entramos o ya llegamos a lo que es el Museo Africano. Entonces uno ingresa por este lado donde están estas como unos guerreros ahí, unas esculturas. Entonces vamos a mirar. En este Museo Africano lo que uno encuentra es más que todo lo que tiene que ver con dicha cultura. Entonces tenemos algunas imágenes y algunas fotografías, y por este lado tenemos imágenes o fotografías de personas importantes del continente africano. Por ejemplo, acá tenemos a Aliko Dangote, tenemos aquí a este futbolista que es Didier Drogba. Entonces es más que todo como personalidades de el continente africano.
Bueno, amigos, acá entramos a una partecita donde es lo que es conocido como la sabana africana, donde encontramos los elefantes, como se ven allá. Por el lado de allá encontramos lo que son los tigres y por este lado encontramos los hipopótamos. Es que como están sintiendo tanto calor, entonces con su trompa lo que hacen es tomar un poco de agua de lo que está ahí y se untan por todo su cuerpo, y eso también hace que les quede como una capa de barro que también les va a ayudar a proteger del sol, y eso los refresca un poco. Bueno, amigos, aquí ya vamos saliendo de donde los elefantes. Entonces, como dato curioso, les tengo que el elefante es el único mamífero que tiene cuatro rodillas. Entonces, ¿ustedes sabían eso? Pues yo me acabo de enterar porque me lo dijo uno de los muchachos que trabaja acá. No sé si es cierto o no es cierto. Entonces, confírmenme usted ahí en los comentarios si eso es cierto. Amigos, en este sector hay como esta especie de miradorcito donde uno puede ver, por ejemplo, por este lado ve los pumas, por este lado ve los tigres, los leopardos, y acá se supone que es la jaula de los leones, pero pues no se alcanza a ver muy bien. Si de pronto yo logro captar algo en video, se los voy a poner por ahí para que ustedes puedan verlo, o también les puedo dejar foticos si es que en algún momento llegan a aparecer y logro verlos. Amigos, para entrar a cada una de las atracciones tenemos que manejar nuestra manilla y ahí nos van a escribir cuáles atracciones ya hemos llegado. Y esta es la de Octopus, que es la temática de los dinosaurios y la era prehistórica. Amigos, y aquí viendo estas esculturas de fondo, pues me voy despidiendo por este video. Ya no sería más. El día de mañana vamos a volver y visitaremos los otros lugares que no hemos visitado el día de hoy, como son el Mariposario, y vamos a ir a las cataratas Victoria, y por último nos faltaría ir al Museo Memorial. Entonces nos vemos mañana en el segundo día de esta aventura.